Hola, Juliancito. Veo que te estás divirtiendo bailando sin mí. Sí, tú me dijiste que me fuera con mis amigos. Yo no. Cállate. ¿Estás listo para recibir lo prometido? Sí, claro. ¿Qué es lo prometido para dejarlo en claro? Tu primer beso de verdad. Es que yo... ¿Por qué tan nervioso, Juliancito? No estoy nervioso, solo que iba al baño. No, tú no ibas al baño. Tú venías conmigo. Esta fiesta parecía que se iba a poner bien, pero miren, ya se aguadió todita. ¿Por qué dices eso, Claudia? Pues mira, nadie me saca a bailar. Yo te saqué a bailar hace un momento y lo pudiera volver a hacer si me lo permites, preciosa. Primero, no te permito que me digas preciosa, ni mi reina, ni mi pichunguito, ni ninguna de esas cosas que solo se les ocurren a los de tu tipo. ¡Ey! No te pases. ¿Qué quieres decir con los de tu tipo? No me interrumpas. Yo estaba hablando y no me gusta que me interrumpan cuando estoy hablando. No solo estabas hablando, me estás insultando. Decir la verdad no es un insulto. Ah, no, entonces dime, ¿de qué tipo soy? Ya sabes. No, no sé de qué tipo soy. Ya te lo he dicho, y si ya te lo he dicho y los dos estamos de acuerdo, entonces no es un insulto. ¿En qué fregados estamos de acuerdo, Claudia? En que eres un chicharronero. ¿Qué te pareció tu primer beso de verdad, Julián? Es que... ¿Verdad que no es lo mismo que los que ya has dado? No, no es lo mismo. Oye, ¿y ahora qué hago con Emilia? ¿Con tu noviecita? Sí, ¿qué voy a hacer con Emilia? ¿Qué vas a hacer con tu noviecita de mano sudada ahora que sabes lo que es un beso de verdad? Sí, eso. ¿Tú quieres ser mi novia? ¿Yo? ¿Tu novia? ¡Nunca! Eres un mocoso. Pero es que yo... Mira, no digas nada. Tú sigue con tu noviecita santa y yo te estaré buscando cuando se me dé la gana. Nada. Sigue con tu novia. Claudia, ¿dónde está Julián? En el baño. Pero ya pasó mucho tiempo. ¡Es que come mucho! ¿Y eso qué tiene que ver? Imagínate el tamaño de la... ¡Cállate, cállate! ¡No sigas! ¡Eso es asqueroso! Asqueroso lo que está haciendo en el baño. ¡Tú también! ¿Ves? ¡Son el uno para el otro! ¡Ni Dios lo quiera! A lo mejor sí lo quiere. ¡Cállate! ¡Asqueroso! Pensé que el asqueroso era otro. ¡Ya cállense los dos! Tengo un montón de restaurantes. Tú solo dime cuál. Yo paso por ti y te llevo. Ahorita vengo. Voy a ver si Julián está bien. Déjalo. ¿Qué te preocupa? Si no está aquí, es porque no quiere. No, solo voy a ver. ¿Vamos todos? No, ustedes quédense aquí. Yo no tardo. Entonces, ¿qué, chiquitita? ¿Sí o no? Vamos, anímate. ¿Qué estás haciendo, hijo de la fregada? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Nada que te importe. Me importa cuando alguien como tú se porta así con una dama como Emilia. Tú no te metas. ¿Quién eres tú para meterte? Nadie, pero no lo vas a hacer delante de mis ojos. Te voy a dar tu merecido. ¡Julián! ¿Qué está pasando? Nada. Este oso que llegó la nada a jalonearme. Upsi. ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, Emilia. ¡Lo siento! ¡Eso no explica por qué vienes de la nada a pegarle a Julián! Como si pudiera. ¿Qué me ves? ¡Julián! ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué le pasa a él? Tú vienes a tocar esta fiesta, ¿por qué te estás metiendo conmigo con los invitados? Es más, ¿qué estás haciendo aquí? Vete atrás con tu banda, esta no es una de empleados. ¡Julián! ¡No seas grosero! No, tienes razón. Yo no debería estar aquí, no es mi lugar. Solo vine al baño. Pues si ya terminaste, ¿cómo vas? Vete con tu gente. Pues sí, ya terminé, me retiro.
¿Y tú, Estrella, qué estás haciendo aquí atrás? ¿Qué tienes que ver con todo esto? Ya, Emilia, tranquila. No vayas a ser ahora tú la que quiera empezar un problema. Yo no voy a empezar nada. ¿Qué estabas haciendo aquí atrás? Contesta. Nada, solo esperando a que mi galán saliera del baño. ¿Verdad, Julián? ¡Tu galán! ¡Julián es tu galán! ¿Julián, mi galán? Claro que no. ¿Para qué voy a querer un niño mimado como este? Amiga, te aseguro que te lo puedes quedar todito, porque a mí no me interesa. ¿Entonces a qué viniste? A lo que te dije. Vine a esperar a mi galán a que saliera del baño. ¿Verdad, Esteban? Sí. Me estaba esperando. ¿Ves, Emilia? Estrella estaba esperando que su novio saliera del baño. Pues si es así, ya pueden irse. Parece que tu novio ya no está ocupado. Claro, Emilia. Ya nos vamos. ¿Qué tanto buscas, Claudia? Nada, nada. Es que pensé que iba a venir alguien. Ya váyanse los dos. Y a ti, no te quiero volver a ver por acá. Y te aseguro que no vas a volver a tocar en ninguna fiesta de mis amigos. Julián, para. No, Emilia. Ya nos vamos. Yo todavía tengo dos tantas que tocar. Sí puedo terminar hoy con mi trabajo, ¿verdad, Julián? Sí. Toca todo lo que te falta y te vas. Sí. Así será. ¿Nos vamos, Estrella? Claro, corazón. Para eso vine. A esperarte. ¡Estrella! ¿Sí, Juliancito? ¿Cuándo vas a ir a la casa de visitar a la familia? ¿Por qué no le dices a mis tíos que los espero en casa? Ya ves que no han ido a visitarnos. Sí, te aseguro que voy a ir a tu casa. Es decir, vamos a ir a tu casa, mis papás y yo, a ver a mis tíos. Recuerda que el sábado lo tienes que apartar porque hay reunión familiar en mi casa. No faltes. Sí, claro, no faltaré. Ah, y Emilia, disculpa que no te pude invitar. Es que es algo muy especial. Solo para la familia. Tú sabes, no puede ir nadie que no lo sea. Cosa de mis padres. No necesito que me invites. Entonces mejor, tú busca qué hacer con tus amiguitas ese día, ¿ok? Adiós, Julián. Adiós, Estrella. Le diré a mis padres que no faltemos. Camila, no vayas tan rápido. Pues es que ya vamos bien tarde. ¡Ya se me hizo la noche! Mira nada más quién llegó. ¿Quién llegó, Claudia? ¡El papucho del papuchis! ¿El qué? Un hombre de verdad, no como tú, mocoso. ¡Ey! ¡Sí soy hombre! Tú, menos que ninguno. A ver, Iván, hazte un lado. No vaya a creer que vengo contigo. ¿Quién, Claudia? ¿Cómo que quién? Pues, ¿quién más? Ah, ya sé quién. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Te ves muy bien, Claudia. ¿De verdad? ¿No me veo muy flaca? Tienes un cuerpazo de modelo de Victoria's Secret. ¿Qué no te dije que te fueras para atrás? ¡Hazte un lado! Entonces el sábado estás ocupado. Pues sí, ya escuchaste. No quisiera, me da muchísima flojera y te tengo que dejar sola ese día. No te preocupes por mí, preocúpate por ti. ¿Por mí por qué? Por nada, por nada. No sé por qué contratan a esa gente a tocar, habiendo tantas bandas buenas. Son muy buenos, Julián, y es a lo que se dedican. Pues deberían dedicarse a otra cosa porque no tienen ni talento ni futuro. Yo pienso diferente. ¿Qué puedes saber tú, Emilia? Pues creo que mucho. Yo también soy músico. Tú no eres músico, eres estrella pop, que no es lo mismo. ¿Qué quieres decir? Que sí cantas bien y todo, pero no eres músico músico. A ver, compongo, toco el piano, canto. ¿Qué es ser músico para ti? Pues no sé, que cantes en un estadio y la gente vaya a verte.
El novio de Estrella no canta en estadios y aún así piensas que es músico. Pues sí, pero malo. El ser músico no tiene nada que ver con eso. El ser músico tiene que ver con amar la música y hacerlo con todo el corazón. Pues si tú dices. Sí lo digo. Pues dilo. ¿Qué te pasa, Julián? ¿Qué me pasa de qué? Hace ya un tiempo que no te reconozco. Pues claro que no, cada vez estoy más guapo. No es broma. No, sí lo es. ¿Ves? Apenas si te conozco. Emilia, soy el mismo de siempre. No, algo ha cambiado en ti y no para bien. Pues yo creo que estoy mejor que nunca. Pues qué bueno que pienses así, pero definitivamente no conmigo, ya no eres el mismo. Emilia, no te vayas sin mí. ¡Julián, me lastimas! Perdón, lo hice sin querer. Pues ten más cuidado. Perdóname, no sé cómo pasó, te juro que jamás ocurrirá de nuevo. Ya, Julián, no pasó nada, no es para tanto. Sí, sí sé que no pasó nada, pero por favor, perdóname de verdad. Ya te dije que está bien, no fue tu intención. No fue. ¿Cómo pude? No, ya cálmate. Nos vamos con Claudia y Iván. Los dejamos bailando. Sí, vamos. Vamos con ellos. Emilia, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué favor? Por favor, no le platiques a Claudia lo que acaba de pasar. ¿Por qué no? Porque ya sabes cómo es conmigo, y si se lo cuentas seguro le va a dar la peor interpretación. Y apenas estoy pensando que me hable, si se lo cuentas las cosas no van a estar bien entre ella y yo. Ok, está bien, pero ¿sabes qué? Mejor llévame a mi casa. ¿Por qué te quieres ir? Porque la verdad me siento mal, un poco mareada. ¿Te sientes enferma? Estoy bien, pero ¿sabes qué? Mejor ya llévame a mi casa, siento que es más fácil explicarles por teléfono por qué me fui. ¿No quieres que nos despidamos de ellos? No, por llamada. Vamos. ¡Papacito! ¿Este no se me va vivo? ¿Y yo?